Desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, comparezco hoy para dar tres tipos de información. La primera de ellas es la inauguración mañana, día 7 de julio, del nuevo servicio de urgencias de atención primaria, que durante 52 años ha estado en funcionamiento en la avenida San Juan de Dios, las Puertas del Campo, y denominado José Lafón. Este servicio estaba en unas condiciones muy precarias y desde hace unos meses se comenzó una obra en el edificio anexo a la dirección territorial, en la avenida de Otero, el denominado edificio de la Mutua de Ceuta, justo en la parte alta, junto a la oficina de extranjería, un edificio en planta baja con más de 600 metros cuadrados, triple de la superficie que tiene el actual servicio de urgencia, y va a suponer un avance muy importante en la atención sanitaria que se presta en los servicios de urgencias de atención primaria, a la que acuden habitualmente entre 20 y 25 mil personas anualmente. Está dotado de circuitos COVID y no COVID y dotado con los medios más modernos que existen en la actualidad, y va a suponer un notable avance. La inauguración será mañana, la puesta en marcha será el próximo día, el 8 de julio, y a partir de ahí, el 8 y 9 de julio, estarán trabajando conjuntamente, tanto en el edificio antiguo de atención primaria, el José Lafón, como el nuevo servicio instalado en la Mutua de Ceuta, para que aquellas personas que aún todavía no conozcan este cambio, pues acudan indistintamente a un sitio y a otro y se les vaya dando información al respecto. Por lo tanto, mañana se hace la inauguración y la puesta en marcha será el día 8 de julio. 8 y 9 de julio actuarán conjuntamente ambos servicios de urgencia. Vendrá para la inauguración a Ceuta la subdirectora general de Atención Sanitaria de Ingesa y también la delegada del Gobierno en Ceuta. Por otro lado, hablar de la situación COVID en Ceuta y de las vacunas. La situación COVID en Ceuta es buena. Tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 27,3 casos por 100.000 habitantes, lo que nos sitúa en riesgo bajo. Una incidencia acumulada a 7 días de 16,63 casos por 100.000 habitantes, lo que nos sitúa en riesgo bajo. El índice de ocupación de camas en el hospital es del 2%, riesgo bajo, y el índice de ocupación de camas de UCI en el hospital es del 5,8%, que nos sitúa en riesgo bajo. En total estamos en un nivel de alerta 1. Dos apreciaciones quiero hacer así. Aquí se han notado dos cosas. Por un lado, que tenemos que seguir con las medidas que ya se vienen recomendando, tanto a nivel nacional como a través de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de mantener la precaución. Estamos viendo lo que está pasando en el resto de comunidades autónomas, donde están habiendo unos brotes importantes y donde la incidencia acumulada está subiendo a nivel nacional, la media está en torno por encima de 200 casos por 100.000 habitantes, y hay que intentar extremar las medidas en Ceuta para no llegar a esa situación, en un momento en el que estamos bien. Y además insistir en que en cuanto se tenga el menor síntoma, se acuda a los servicios correspondientes para hacerse prueba. Analizando el tiempo que tarda una persona desde que inicia los síntomas hasta que consulta con los servicios sanitarios, que debería de ser de 0 días, o sea, en el momento en que una persona tenga cualquier síntoma o la menor duda, debe de ir a los servicios de urgencia para hacerse prueba. Sin embargo, estamos viendo que a veces se tardan 2 días, a veces se tardan 4 días. En ese tiempo, pues se están infectando a otras personas. Por lo tanto, es muy importante que cualquier persona que tenga el más mínimo sospecha de síntomas, acuda a los servicios para hacerse pruebas que están disponibles y que se hacen al momento.
y a partir de ahí pues, se toman las medidas adecuadas para evitar que exista un brote o que se expanda nuevamente la enfermedad. Respecto a las vacunas, decir que en Ceuta vamos bien, como todo el mundo conoce, estamos en un 95,8% de vacunas administradas respecto a las recibidas. En Ceuta tenemos un cierto desfase al inicio de la semana, porque las vacunas, el grueso de las vacunas, suelen llegar los lunes por la tarde. Con lo cual, los lunes, pues es un día que, salvo los remanentes que dejamos de la semana anterior, pues tenemos cierta dificultad en programar, porque las vacunas suelen llegar a partir de las 3 de la tarde, hay que descongelarlas, etcétera, y eso pues imposibilita. Luego a lo largo de la semana se recupera. El motivo de la comparecencia es insistir que estamos teniendo, tanto la Consejería de Sanidad como la IGESA, dificultades en dos aspectos. Por un lado, a todas las personas jóvenes, que es donde ahora se están produciendo los brotes importantes, trasladar dos mensajes. Todo el que venga a Ceuta debería hacerse una prueba diagnóstica que está disponible. La Consejería de Sanidad tiene un punto COVID. En la página web de la Ciudad Autónoma de Ceuta hay una página específica para inscribirse y, por lo tanto, se han hecho dispositivos para aquellas personas que han venido de viajes de estudio hacerle una prueba diagnóstica en la estación marítima. Debería hacérsela a todo el mundo, aunque es voluntaria, pero debería de hacérsela, es una recomendación importante. Y todos los alumnos que ahora vuelven, universitarios que ahora vuelven a sus casas, por su propia protección y por la de los demás, hacerse una prueba diagnóstica a la llegada. Basta con inscribirse en la página web de la Consejería de Sanidad. Y por otro lado, inscribirse para la vacunación. Ya se está vacunando en Ceuta y estamos muy adelantados al grupo de edad de 20 a 29 y de 16 a 20 años, que es donde ahora mismo se están dando los brotes más importantes en España. Por lo tanto, rogar a esta población, insistir a esta población de 16 a 20 y de 20 a 29, que cuando vuelvan a Ceuta, los que estén fuera, se hagan pruebas diagnósticas, y a todos que se inscriban lo antes posible, porque hay vacunas disponibles para proceder a su vacunación en el menor tiempo posible. Esas son las recomendaciones y, por lo tanto, insistir en que la pandemia sigue ahí. Estamos viendo brotes en toda España, en estos grupos de edad, con ocasión de viajes de estudio, con ocasión de botellones, con ocasión de aglomeraciones, y por lo tanto no estemos en Ceuta a verlas venir, porque lo que está pasando en otro sitio, pues pasará en Ceuta si no se toman las medidas adecuadas. Y estamos ahora mismo en un momento muy bueno, porque es precisamente en este grupo de edad donde ya estamos vacunando en Ceuta, de 16 a 20 años y de 20 a 29. Así es que adelante, vacunémonos y tengamos un feliz verano a todos. Muchas gracias.